vamos a descubrir cuáles van a ser las parejas. ¡Tres, dos, uno! Tarjetones afuera, chicos, por favor. Ángel versus Isaac. El demonio Facu. Gaby. Pauli. Mauro. Voy a confiar en esta persona porque la gente decidió que siga acá y quiero que demuestre eso, que quiere estar aún en competencia. Mariam. Mili. Yo hablé con él, hablé con todo mi equipo y hicimos las paces. Entonces, para que el equipo rojo pueda surgir de vuelta. Y la verdad que estoy dando mi 120% por él y por cualquiera de mis compañeros. Aunque mi compañero no me caiga bien o no me haya dado la bienvenida, yo doy mi 100% en todo siempre. Fue un error, simplemente, que todos cometemos, pero yo doy mi 100% para que la gente se dé cuenta de lo que soy capaz, no por mi compañero. Rival para mí, le di el privilegio de perder, de ganar, de que pierda contra mí. No tengo nada que decirle. Bravo, papá. Felicidades. La gente no le gusta que alguien esté creciendo cada vez más. Te falta un poquitito de humildad y a ver si aprendes a hablar un poco y no te trancas todo cada vez que hablas. Para poder sobrar así como sobras por todo, primero aprende a hablar y que se te entienda cuando decís algo. En realidad no es soberbia y así trabándome todo voy a llegar lejos. Y otra cosa, no es soberbia, es solamente creer cada vez más en mí. Isaac fue mejor y felicidad para él. Déjale que siga así, que esto todavía no termina, esto es solo un comienzo. Que gane el mejor y que me toque, no sé, el peor, ¿verdad? Así que pueda salir de esta. Él, antes de la competencia, ya me estaba buscando, me estaba subestimando mucho. Y es una manera de demostrarle en competencia nada más. Me concentro solamente en mi competencia. Y vamos a ver si Julio ahora me elige mañana. Y que se arriesgue. Vamos a ver, a hablar con la capitana, vamos a hacer una reunión y vamos a ver, porque mañana es rojo contra amarillo. Mañana no es Julio contra Lucas. Mañana es rojo contra amarillo. Nosotros habríamos quedado y vamos a armar mejor equipo del rojo. Y si, bueno, vamos a ver si le incluimos o no a Isaac. Creo que él no forma parte ya del rojo así furia porque anda creando muchos problemas, quiere crear como división en el equipo, quiso hacer quedar mal a mí como el malo, ¿verdad? Y bueno, ahora sacó a relucir su verdadera cara, ese es el verdadero Isaac en equipo. Él jamás supo competir con los compañeros, jamás supo compartir, él siempre se mostró muy altanero. Yo soy soberbio, pero yo sé competir en equipo. Y bueno, vamos a ver mañana, voy a armar el mejor equipo que pueda, voy a hablar con los chicos a la mañana y vamos a dar todo para mandar a Lucas, que es el verdadero rival, a banca. Así arrancamos una nueva edición de Calle 7 y la segunda jornada de salvación de gladiadores nominados. ¿Cómo están? Bienvenidos a Calle 7. Bienvenidos a una jornada intensa que se viene de competencia, donde la competencia es de verdad. Y hoy, entre Lucas y Julio,
Vamos a revelar quién es la persona que recupera su color y quién se va a competir directamente ya contra Ángel. El día de ayer perdía contra Isaac y también se generaba un conflicto en el equipo rojo. Julio, fuertes declaraciones en el docu reality, donde hoy dejaba bien en claro que la pelea, la competencia no está en el equipo rojo. La competencia hoy es un clásico. El rojo versus amarillo. El Julio versus Lucas. Julio, algo que hayas trabajado durante toda la tarde, hablaste con tu equipo, lograste convencerle a tu equipo de que esa es la mentalidad que hoy tienen que tener para beneficiarse y más que nada para beneficiarte a vos en este caso. Así mismo, Dani, esta tarde estuvimos hablando justamente, hicimos una reunión y bueno, logré hablar con ellos, me entendieron, se pusieron las pilas. Como dije, hoy tengo la selección del equipo rojo, van a competir los mejores del equipo rojo, así que vamos a demostrar que podemos ganar en todas. Me imagino que lo mismo va a pasar por el lado de Lucas. También va a estar convocando a los mejores gladiadores del equipo amarillo para este enfrentamiento que, en serio, va a ser rojo versus amarillo. Y ya les adelantamos a los chicos que van a poder elegir para sus respectivos equipos a los gladiadores de su mismo color y también a los gladiadores de la banca. Así que, Lucas, con todo estás hoy también vos, ¿verdad? Algunas palabras del Perry, como siempre, todo está en... con mucha serenidad, preparado con todo mi equipo, me muevo por estrategias y nada, la calma es lo que va a gobernar todo en lo que es esta competencia. Fuera de cámara estaban haciendo una mirada entre Julio y Lucas. ¿Cuál es la mirada y el desafío de hoy? Ahí está, el flechazo por parte de la bestia y el militar, la firmeza del Capi del equipo amarillo. Fíjate lo que es ese contacto de miradas, Cas. Me encanta. Y así luego ya está arrancando esta jornada de salvación. Por un lado, el que está esperando y el que me imagino ahora mismo no estará apostando ni por uno ni por otro es justamente Ángel, porque de lo que suceda hoy en competencia va a depender su salvación el día de mañana miércoles, que ya vamos a estar conociendo a un gladiador que va a ir a la banca. Que gane el mejor y el que el peor compita conmigo. Eso estuvo diciendo Ángel el día de ayer. Así que les pedimos, chicos, que vayan hasta cerca de las colchonetas porque ya vamos a estar haciendo la elección de los gladiadores que vamos, que van, mejor dicho, a estar acompañándoles a ustedes en competencia. Como no hace falta ningún tipo de sorteo, no hace falta la moneda en este caso porque son equipos contrarios. Julio, ¿a qué gladiadora convocas a que te acompañe? La capitana Gaby. Evidentemente iba a estar eligiendo a su capitán, así que ¿a qué gladiadora será que va a elegir Lucas? Primera integrante que se suma a tu equipo, capitán. Nicole. ¡Nicole! Venite rápidamente ya al equipo de Lucas, por favor. Y este es el momento que yo estaba esperando desde ayer, cuando este gladiador se salvaba, porque demasiado quiero saber a qué gladiador Julio va a estar convocando. ¿Será que lo va a convocar a Isaac? ¿Será que lo va a convocar a Facu, quien hace poco nada más estuvo sumando al equipo rojo? Dale, Julio, sacanos la duda y decinos a quién convocas. Esta persona en muy poco tiempo demostró tener espíritu de competencia y es un verdadero gladiador. También siente la furia roja como si fuera él quien está compitiendo. Facundo. Ahí está. No lo eligen a Isaac. Viene Facu, quien hace poquísimo, hace semanas, hace días nada más, se incorporó al equipo rojo. Así que ahora bien, ¿a quién será que va a elegir Lucas, Dani? Gladiador que se suma a tu equipo, Lucas. Mauro. Mauro, elegido desde la banca. Y cerramos los equipos en esta vuelta, Julio. ¿A qué gladiadora llamas? Te falta nada más que una compañera. La vas a elegir a Marian, que está en banca. La puedes elegir también a ella, a Mili, a Pauli, a Lady, que es tu ami desde hace muy poco tiempo, gracias a Esposados. ¿A quién elegís, Julio? Según lo que yo estuve viendo hoy en los entrenamientos, según la garra que le puso, también las ganas que tuvo de recuperar su color, llamo a Mili. Mili. Confirma de esta manera, Julio, las apuestas que yo tenía en mi cabeza. Viene Mili a cerrar el equipo de Julio y ahora tenemos que completar el equipo de Lucas. En el equipo amarillo están disponibles Vane, Laisa y Carol. ¿Quién es la próxima gladiadora que cierra tu equipo, Lucas? Vane.
Vane. Y con esto tenemos ambos equipos cerrados al 100%. Los equipos ya están conformados. La primera competencia también ya está lista, así que les pedimos, chicos, que vayan a prepararse, a enfocarse, a concentrarse, que la competencia va a arrancar en minutos. A su nombre, Circuito Extremo es lo que se viene. Y llegó la hora de que Daniel Willis. Y como esta es tu competencia favorita, por favor, cómo no, amerita ese grito que llega a cada rincón del país, porque llegó la hora de competir. La primera competencia del día arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle! Demasiado parejo esto y casi, mira que por un segundo Julio tuvo una desventaja, pero logró reponerse a eso. Dale, Julio, le está diciendo Lady, y los dos al mismo tiempo prácticamente están dando esa campanada. Ay, Dani, qué gusto que da cuando la competencia es así, pareja como está siendo. Y mira que sabíamos, Cas, cuando vimos que el enfrentamiento de hoy iba a ser entre Julio y Lucas, sabíamos que la cosa iba a estar bien pareja, y ellos mismos aclaraban antes de arrancar el programa. Hoy vinimos con todo, hoy es un clásico rojo contra amarillo, y cada uno de los equipos va a dejar todo en esta primera competencia donde hay 100 puntos en juego. Una pequeña desventaja está teniendo Gaby ya desde inicio, antes de salir a agarrarse del caño. Ya dio la campana y eso le habilita a Facu, que se convirtió en el gladiador que le da ventaja y le hace recuperar tiempo a sus compañeros. Así que me imagino que Julio estará muy confiado en el desempeño de Facu. Dani, me acabo de dar cuenta que fallamos con nuestro muñeco. ¿Cómo no lo saludamos al comienzo? Por supuesto que sí. Ya queremos saber cómo están las redes sociales, @calle7py. Muñe, ¿cómo andamos? ¿Qué tal todo por ahí? Estamos a full y la encuesta del día de hoy es ¿quién crees que se salva de la banca? Si crees que es Lucas, votá con hashtag Lucas se siente en los comentarios. Si crees que es Julio, votá con hashtag Julio se siente en los comentarios. ¿Cómo? Un ratito, empezamos a leer. ¿Cómo? Me gusta, ¿eh? Ahí te está. Te pido mil disculpas, Muñe, porque mil no te mil. Saludamos hoy. ¿Nos disculpas? Parece que no nos está disculpando, Muñe, porque hoy no lo saludamos. No. Mañana no va a pasar. 61% es el porcentaje más alto que está dándole la gente al gladiador, en específico a Lucas, que podría llegar a salvarse el día de hoy. El porcentaje restante, que sería un 39%, va para Julio. Que esto no los desconcentre, chicos. A darlo todo es recién la primera competencia del día. Nicole está esperando eso, la campanada que acaba de dar Lucas para salir, y el que también ahora va a enfrentarse a su circuito es Julio. Recién Rodri se acercaba al Capi, a Lucas, y le decía algunas palabras al oído. ¿Qué será que le dijo? ¿Qué recomendación le tiró? A ver, Rodri, vení acá aprovechando que te tengo mi win izquierdo. Bueno, lo que se pueda contar. Decí que es una estrategia por lo menos. Sí mismo, no. Solamente que se concentre y que, bueno, deje energía también para la otra competencia. Mis compañeros están haciendo un buenísimo trabajo. Me gusta porque, claro, Rodri le dijo algo ultra archi secreto y no me puede revelar tampoco acá porque están en plena competencia. Pero bueno. Él es ahí. Otro que está súper adaptado también al equipo amarillo porque dicen mis compañeros, no son tus compañeros. El que está esperando justamente los resultados de este día especialmente es el que está solito allá atrás. Yurina Ángel, en serio, está mirando desde el búnker rojo toda la competencia. Vinieron todos los chicos del equipo rojo, también Marian, que forma parte de la banca, a fijarse en la competencia, pero así en primera plana. La que está teniendo problemitas y no se está pudiendo sostener y agarrar del caño es Vane. Va acá, va a tratar de probar porque acaba de caer. Así que fuerza, chicos. ¿Por qué estás solito, Ángel? Me hace acordar a la película Shrek, el burro que dice, porque estoy solito, no hay nadie aquí. La verdad que ahora mismo no tengo a quien apoyarle, porque creo que a estas alturas cada uno depende de sí mismo. Ahora, ¿te crees superior o igual a cualquiera de ambos en el caso que sí o sí hoy vamos a tener un contrincante para vos mañana?
Nuevamente superior, sin desmeritar a nadie. Superior, Ángel. Bueno, ahí está. Me creo superior y veo desde la grada, es lo que dice aquí el gladiador. Y ya que está Ángel ahí en el búnker, que dijo que no tiene a quien apoyarle, él está, independientemente al equipo, al color, él está neutro hoy. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Acaba de pausar un tiempo el equipo de jueces. Atención, tenemos una pequeña pausa, una pequeña herida de Vane que ya está siendo atendida por el equipo de Sasa. Vamos a consultar al señor juez si es que, teniendo en cuenta esta situación, Vane puede ser reemplazada por alguien más del equipo amarillo. Por la persona que está en banca, que es la competidora Marian, así que saliste, por favor, que se ponga casco. Marian, en el lugar de... por favor, te invitamos ya a que te vengas a equipar. Este es el momento donde Vane se lastima y obviamente queda fuera de competencia. Ahí estamos viendo de nuevo la repetición. Tuvo un pequeño choque con el rostro en la punta del caño y bueno, de esta manera Vane ya está siendo atendida también por el equipazo que tenemos acá de Sasa, que está chequeando que todo siempre esté en orden y más que nada resguardando la seguridad física de los gladiadores. Obviamente, hay ciertos problemas porque también Marian ahora mismo está lesionada, señor juez, ¿qué hacemos? Ella justamente el día de ayer se había lesionado las manos con la competencia de brazada letal. Hay que ser bien claros también en la competencia cuando los competidores no pueden participar y tienen alguna lesión, tienen que presentar una baja médica. No fue el caso de Marian, que no presentó una baja médica. Entonces, para la producción está apta para competir. Si ella dice que no puede competir porque tiene una baja médica, porque no puede por sus manos, ok, que no compita, que siga en la banca, no hay ninguna baja médica. El competidor Julio, que elija a quién va a reemplazar a Vane dentro de las opciones que están con color del equipo amarillo. En realidad tiene que ser, ¿elige Julio o elige Lucas? No, elige Julio. Elige Julio. A ver, me voy hasta Julio. A ver si puedo acercarme acá a Julio. Puede elegir a cualquiera del equipo amarillo. Julio, tenés opciones. Está Laiza, está Carol. Y son las únicas disponibles, ¿verdad? Carol o Laiza. ¿Alguna de ellas dos? Acá nos ponemos adelante la escalera. Julio, ¿tenés ya alguna elección? Ahí está. Tengo. Viene Laiza. Laiza, convocada. Okay. Y de esta manera ya tenemos el reemplazo de Vane, que efectivamente, Cas, por lo que estamos viendo, Vane posiblemente ya no pueda competir el día de hoy. Y evidentemente porque sigue siendo asistida Vane por los representantes de Sasa, que están justamente con ella, justo ese momento en el cual nosotros decíamos, Dani, que se caía ella. Bueno, ese era el momento en el cual ella se daba ese golpe contra el caño, pero bueno, el tiempo quedó parado, señor juez. Falta que Laiza se prepare, se ponga el casco para tenemos que podamos dar continuidad. El cronómetro acá también en pantalla que estamos viendo. Es el momento donde dimos la pausa, 1 minuto con 46 segundos, y ahí quedamos congelados cuando sucedió lo de Vane, o sea que al retomar iríamos desde este tiempo. Exactamente, así que lo que hacemos es recibir el ok de nuestro señor juez y arranca nuevamente nuestra cuenta regresiva. Esto vuelve donde terminó cuando decimos... ¡3, 2, 1! ¡Calle 7! Vuelve ahí donde terminaba. 1 minuto 46 segundos es lo que le quedaba a esto de competencia. Vuelve a estar demasiado parejo porque tanto Julio como Lucas volvieron a salir por donde dejamos esta competencia. El que está teniendo ventaja es Julio. Va rápidamente Lucas a tratar de dar esa campanada y una vez que dé esa campanada, Nicole ya va a poder subir por esas escaleras. Y por eso decimos que Calle 7 es competencia de verdad, porque estas cosas pueden pasar. Recordemos que hubieron ya gladiadores y gladiadoras que fueron lesionados, digamos, cualquiera de las competencias. En este caso, caje del oficio. Hoy le tocó a Vane, pero ya tiene reemplazo y Laiza se suma ya al equipo de Lucas. Atención, porque ahora vuelve a estar muy parejo. Acaban de dar una campanada para su equipo, tanto Gaby como Vane. Como Nicole. Rápidamente lo que hace el Facu en este caso es agarrarse ya del caño y los dos, tanto Facu como Mauro, tienen casi la misma velocidad, el mismo desempeño de competencia, pero Facu es el que da esa campanada, luego Mauro y ya salen, en este caso Laiza y Mili. Son 31
los que quedan y esto termina. 11 campanadas para el equipo rojo, 11 campanadas para el equipo amarillo. Y lo digo con colores porque efectivamente hay coincidencia, están compitiendo entre colores. Pero los equipos son de Julio y de Lucas. Atención porque Mili acaba de tener un pequeño problema, quedó colgada, pero ya se aferra al caño. Y por el otro lado, Laiza, que recién se integra a la competencia. Esto termina en 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! A ver, señor juez, véngase usted, por favor, a darnos el resultado de esta primera competencia. Dios mío, qué fuerte que estuvo este inicio de programa. Y es la primera competencia recién. Es la primera competencia. Veredicto final, señor juez. Que saliste en los capitanes porque la distancia la definen los hombros, no los pies. Empataron en la misma dirección. Las dos competidoras quedaron con la misma distancia en hombro. Así que las personas que están nominadas en una sola pasada, el primero que toque la campana le da los primeros 100. ¡Tenemos desempate! Así entonces va a ser este día. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué así tremendo! Mi corazón ya está afuera, ¿eh? Y esto que recién arranca, seguramente el tuyo también. No apto para personas con problemas cardíacos. Y para ansioso. Yo sí tenía acá un paquete de galletitas, un paquete de Kompler. Adiós ese paquete. No sabes cómo le iba a estar devorando. Arrancamos nuestro conteo regresivo, señor juez. Arrancamos este desempate de la primera competencia cuando decimos... Yo estoy más o menos igual, pero ahí estamos mirando y finalmente Julio da la campanada y con esto los primeros segundos van para Julio. Lo ayude a repuntar. Como dijo hace un ratito Ángel, que gane el mejor, que con el peor él se va a estar enfrentando el día de mañana. Y que también es turno de que se venga Amenaza 7. Los equipos ya están conformados. Obviamente Laiza ya está más que preparada. A la fuerza también tuvo que prepararse y ponerse en modo competencia, en modo defensa de su capitán que está nominado. Así que esto arranca cuando decimos 3, 2, 1, ¡Calle 7! Segunda competencia del día y evidentemente, Dani, esta competencia, todas las competencias van a estar demasiado parejas entre Julio y Lucas. Lucas es el capitán del equipo amarillo. Julio es uno de los mejores gladiadores también del equipo rojo. De esos gladiadores que entrega absolutamente todo su cuerpo, toda su destreza. Así que hoy, de principio a fin, esto va a estar muy parejo. Y no me sorprende todo lo que estamos viviendo el día de hoy, porque desde un inicio, tanto Lucas como Julio dijeron que venían al todo o nada, que iban a pelear hasta el final, que no iban a tirar la toalla y que obviamente también iban a defender su color y recuperar su camiseta. Y si se fijan, esto lo estamos viendo en el descenso de la torre. Tanto Lucas como Julio están bien parejos y nuevamente al sacarse los mosquetones se introducen de a poquito en esa estructura, bajando y subiendo. Recién nuestro juez acaba de marcar algo, creo que fue a Lucas en este caso, pero nuevamente ambos están haciendo su pasada y ya rumbo a liberar la posta, en este caso a Gaby del equipo de Julio y Pane del equipo de Lucas. El que no tuvo problemas para sacarse ese mosquetón fue Lucas. El que está teniendo problemas es justamente Julio, que no está logrando soltarse. Suelta, da esa campanada, le habilita a su capitana Gaby a volver y a tratar de aventajarla a Nicole, que está muy avanzada en la primera parte de estas estructuras. Rápido, tienen que tratar de recuperar ese minúsculo tiempo perdido, porque acá perdés segundos en el mosquetón y podés llegar a perder una distancia sumamente considerable en competencia. Hay muchísima gente que está viendo desde casa con el televisor, pero también hay prácticamente 1.600 personas conectadas en el live. Leo, ¿qué está diciendo la gente a través del vivo?
Leisa le paseó a Mili y se sale. ¿Y por qué no eligió su color? ¿Por qué Julio no tuvo que elegir? Se consulta Luli. ¿Cuándo? Fuerza Julio, estamos contigo, aguante la furia roja. Gaby, toda dura, dice Janina. Lucas obviamente será el que va a ganar, dice Luberón. Lucas había dicho luego contra Ángel, quería competir. Veremos si hoy pierde para que pase eso, dice Alcides. Y así muchos mensajes que van llegando. Estamos en vivo. Conectate en @calle7MY. Interactúa y sé parte de la competencia, de verdad. Contestamos a esa persona que estuvo consultando, a esa televidente que estuvo consultando, por qué es que Julio tuvo que elegir a la competidora de Lucas en reemplazo a Vane. Eso forma parte de las reglas de Calle 7. De igual manera, después le vamos a pedir también al señor juez que corrobore. No lo quiero molestar ahora porque los tres jueces están muy concentrados fijándose en el desempeño de los gladiadores en competencia. Desesperado está Facu esperando esa campanada para salir y darle ventaja a su compañero Julio. Atención, porque todavía queda mucho tiempo. El cronómetro nos indica que estamos en los 3 minutos con 57 segundos y hasta el momento ambos equipos están logrando campanadas importantes. Ahora bien, en el caso igualen en campanadas, como siempre decimos, la diferencia y el ganador se va a medir a través de la distancia recorrida. Hasta el momento todo indica que la competencia, la segunda del día, puede ir para el equipo de Lucas o para el equipo de Julio. Y hablando del equipo de Lucas, quien está yendo de manera rapidísima en este momento es Mauro, que si bien está en la banca, forma parte del equipo de Lucas y acaba de dar una siguiente campanada para su equipo. De igual manera, también destaquemos la velocidad de Facu. Estuvo bajando esa estructura vertical rapidísimo. El que está también esperando, lo nervioso, es Lucas, señalando, analizando cómo podría llegar a mejorar el tiempo en esta segunda competencia. Facu, por favor, hay que darle la derecha también a este joven. Impresionante la manera en la cual pudo avanzar. Su tiempo en esta parte de la competencia fue bastante formidable. Tiempo que ya le habilita a salir a Mili. Ahora Mili tiene encima mucho peso para tratar de aventajar el tiempo a Julio. Y estuvimos viendo también, Cas, en las redes que la gente se está percatando del mejoramiento que tuvo Mili desde que estuvo peleando en la revancha o el repechaje de la banca y a lo que es hoy. Realmente vemos a una Mili más potenciada, con más fuerza, con más ganas de seguir en su color. Y bueno, vamos a ver si sigue así y si finalmente logra también dar ventaja a su equipo. Ahí está Laisa, que fue la que hoy fue elegida desde arriba. Digamos, ella no estaba seleccionada. De arriba la eligieron. Le llegó de arriba la elección para que forme parte de las competencias, teniendo en cuenta lo que le pasó a Vane. Si de por ahí viste lo que le pasó a Vane, bueno, les queremos contar también a toda la gente que está en casa que no se preocupen, porque ella está bien, ya se está reincorporando, pero obviamente por cuidados médicos y por prevención ella no va a competir más en este día. Gracias también a todo el equipo de Sasa, que tiene una atención excelente de primer nivel, que la están cuidando. Y como siempre nos ayudan a mantener y a tratar de cuidar al máximo la integridad de todos nuestros gladiadores. Eso está en primer lugar y Sasa nos ayuda a cuidar a todos los gladiadores. Sigue avanzando Lucas hacia lo más alto de esa estructura vertical. Mili ahora lo que está haciendo es terminar con esta parte del circuito. Lo que me gusta es que acá ningún gladiador está tirando la toalla. Todos están compitiendo hasta el final. Todos en serio están aprovechando cada minuto, cada segundo, porque hasta en el último segundo la historia puede cambiar. Y atención a esos mosquetones, porque esta competencia tiene dos momentos donde uno tiene que prender y desengancharse también del mosquetón. Y ahí es donde ese mosquetón a veces le puede dar un dolor de cabeza al gladiador. Si bien parece fácil cuando uno está ahí con toda la presión, con todos los nervios, ese mosquetón parece que no va a salir nunca. Te volvés torpe, te volvés torpe con la presión, con el acelere, con el vivo, con la adrenalina de estar en vivo, con el cronómetro corriendo. Así que la desventaja que ahora mismo está teniendo Julio creo que se debe justamente al manejo del mosquetón. Justo en esa vuelta en la cual no fue rápido, no fue veloz en el manejo, es que está teniendo esta desventaja. Nicole rápidamente ya va subiendo por esa estructura vertical y el que se está sacando el mosquetón ahora es Julio. Y no quiero ejercer presión, no quiero que se pongan nerviosos, pero esto de a poquito va terminando y entramos en la cuenta regresiva. Atención, cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Ahora viene el señor juez y dos cositas, señor juez. Aclarar por qué Julio fue el encargado de elegir a Laiza y dar el puntaje, porque esa fue una consulta que estuvo realizando la audiencia a través de redes sociales. La regla está estipulada así, es como también si es que se llega a lesionar uno de los participantes protagonistas, en este caso ya sea Julio o Lucas, los primeros en ser los reemplazantes sí o sí son la banca, y si no hay banca o la banca no está disponible para poder competir, el rival elige a su rival. O sea, en este caso, si se llega a lesionar Julio, Lucas elige quién reemplaza a Julio en la competencia. Entonces, ahora, después de esta explicación, ¿quién se lleva a los puntos de la segunda competencia? Los ganadores de los 200 puntos es el equipo de Lucas. Y los 200 puntos de la tarde van para Lucas. Tenemos que concentrarnos para la tercera competencia porque esa competencia sí que va a ser sumamente intensa. Ya ves a qué vamos a ir ahora, a leerlos a ustedes porque están muy activos en redes sociales. Tenemos la encuesta en la cual le preguntamos a todos ustedes quién cree que se salva el día de hoy en el vivo. Están también ustedes ahí dándonos todas sus apreciaciones con respecto a la competencia. ¿Y quién está acá para leerlos a todos ustedes? El Muñe, Leo. El Muñe. ¿Qué dice la gente en redes sociales? Y los Muñes están muy activos en arroba calle 7. Me quería, quiero saludar ya a toda la gente de Cordero, Oviedo y Ciudad del Este porque me van a retar. Josefina Benítez nos dice, fuerza Julio, te hola, amo. José. El apoyo para Julio, entonces, que se está recuperando. Allá atrás está Julio. Ahí está Julio, un saludito. Bueno. Está afilando la flecha. Está afilando la flecha. Lore Salinas dice, vamos, Lucas, vos te salvás, rey. Dice Perry, en este caso tendría que ser el mensaje para que sea correcto. La encuesta hoy es quién se salva también, así que seguí votando con el hashtag JulioC7 o hashtag LucasC7. Esmeralda nos dice, hola, vamos, Julio, vos podés, mucha fuerza. Otro apoyo más para el gladiador del rojo que quiere recuperar esa remera. Arroba calle 7, me iría en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, seguinos. Vamos, Lucas, que se puede. Es lo que dice también otro fanático. La gran fanaticada, como siempre les mencionamos a ustedes, queridos amigos, que están del otro lado. Fuerza, equipo rojo. Fuerza, Julio. En este caso, el apoyo para la Furia Roja, que tiene también su club de fans. Así también el amarillo. Están siempre, siempre ahí, ¿eh? Les recuerdo también que este 25 de junio los esperamos a todos en el casting de 18 a 25 años. A las 8 de la mañana. Ya escuché que muchos van a madrugar inclusive. Están haciendo, van a hacer campamento, Leo. Así es, frente al canal. Esperemos que haya veranillo de San Juan también, así no tiene tanto frío. Pero sí, porque si teníamos el frío del sábado pasado va a estar bastante duro. Pero lo ideal es que se vengan bastante cómodos. Por las dudas que traigan así una viandera. Sí, pueden ser también el clásico tereré, mate para acompañar las peras. Traigan un termo para estar así bien hidratados en todo momento. Vénganse sumamente temprano. Y recuerden, recuerden que esto arranca a las 8 de la mañana y a las 17 horas se va a estar dando ya el último formulario, la última ficha. De 18 a 25 años. ¿Tenés 17? Nos ponemos tristes, pero no, no van a poder entrar al casting. ¿Tienen 26? Tampoco. Se va a estar respetando bastante el rango etario. Así que 25 de junio de 8 a 17 horas. Única oportunidad, único día, única fecha acá en Telefuturo. Yo sé que hay muchos gladiadores que están ya mirando ahí desde casa. Y bueno, hablando de fresquete, al agua pato los gladiadores, porque ahora se viene competencia acuática. Es la tercera y la última de la tarde, donde vamos a definir, quizás, digo entre comillas, quién es el ganador de la tarde. Los péndulos, 5 minutos de competencia cada uno. Y atención, gladiadores, porque esto arranca cuando decimos... por todos esos peldaños y la fuerza que hay que tener en brazos, en piernas, en todo el cuerpo. Tiene que ser bastante formidable. Y acá, ¿sabes qué? No tiene que pasar, Dani. Acá
no se tienen que caer, porque se caen y después ya no van a más a poder sostenerse en esos pedazos. Cuando te mojas, acá se empieza a complicar porque uno se quiere resbalar, no se quiere quedar colgado en el caño que está ahí arriba en los péndulos. Y ¿sabes qué? También, Cas, este es el péndulo sin ayudita, porque no tiene la base donde uno pueda apoyar los pies. En este caso, se requiere de mucha fuerza de brazos y de piernas también, y eso es lo que está haciendo Julio. Hasta el momento ha logrado una campanada. Esta competencia se trata de una pasada, tanto para Lucas como también para Julio. Y bueno, vamos a ver quién es el ganador, el que logre la mayor cantidad de campanadas. Segunda campanada ya que está logrando Julio en 2 minutos. Apenas es que nos fijamos bien en su tiempo, lo está haciendo bastante bien. Está usando súper bien la fuerza de brazos y por sobre todo el aguante, porque cuando colocas el caño entre las piernas duele mucho, pero no duele mucho el músculo, duele la piel. El usar esa piel para sostener todo el peso de tu cuerpo es algo bastante doloroso, y Julio está teniendo un desempeño formidable porque ya vio esa tercera campanada. Y en esta última competencia ambos están compitiendo solo, ya no tienen la ayuda de sus compañeros, están netamente con ellos la concentración solos. De ellos solos, que depende de ellos el mayor porcentaje y obviamente la mayor cantidad de campanadas. Hasta el momento, hablando de puntajes, tenemos 100 puntos acumulados en el día por Julio y 200 puntos para el equipo de Lucas. No se cayó ni una vez todavía en la piscina y ahí ya lo veo medio sentido a Julio. 2 minutos con 55 segundos es lo que le queda de competencia, así que fuerza, que todavía hay que seguir acumulando más campanadas. Es que te va a doler. Cuantas más veces, cuanto más te colgas, más le llevas a esa fricción a la piel, a esa fuerza le llevas a tus brazos, más rápido te vas a estar cansando. Gaby, la capitana del equipo rojo, lo está alentando muchísimo a Julio. ¿Y cómo será que se está viviendo esta competencia en los búnker? Leo, por suerte, está ahí nomás pendiente de todo lo que sucede. Y justo que hace un rato decía, Julio no se cayó, ahora se acaba de caer. Y la primera en llevarle esa toalla es Gaby, diciéndole rápido, rápido. Y atención, porque algo que también nos llamó la atención es que en el búnker rojo está Lady apoyándole más que nunca a Julio. Recordemos que cuando ellos hicieron esposados, arrancaron con conflictos, con diferencias, y finalmente después de esposados, después de esa terapia, al parecer terminaron obviamente siendo amigos, encariñándose y encontrando cosas en común. Ahora Lady es una de las gladiadoras de la Furia Roja que más está alentando a su compañero, y Gaby también, que anda secando las piernas, el cuerpo. Para mí le tiene que subir el shortcito. Y vamos a ver cómo le va a Julio después de esta secada por parte de Gaby. ¿Qué pasa ahí entre Vane y Lucas? Bueno, otra vez, cae Julio nuevamente a la pileta, Gaby secando el caño. 4 campanadas de Julio y tenemos el cronómetro en 1 minuto 22 segundos. Yo creo que lo que tiene que pasar es que se limpie, que se seque las piernas Julio y que remangue el shortcito, porque ese short está húmedo, le está humedeciendo las piernas y no va a poder sostenerse del caño si es que tiene la tela mojada, la piel mojada y el caño húmedo. Así que no creo que me estén escuchando porque están sumamente concentrados ellos en esa situación, pero creo que lo ideal sería remangar los pantaloncitos. 4 campanadas tiene Julio y menos de 1 minuto de tiempo queda para él. Y la que está asistiendo a su compañero en todo momento es Gaby, la capitana, que le pasa la toalla, está dando unas palabras también de aliento, le pide que se seque bien todo el cuerpo, porque finalmente todo el cuerpo es necesario para colgarse dentro de ese péndulo, o en el péndulo mejor dicho. Pero finalmente Julio, al intentar, cae nuevamente al borde de la pileta y lo va a intentar hasta el final. Si bien estamos entrando ya a la recta final, quedan solamente 23 segundos, pero Julio no quiere tirar la toalla y está dispuesto a pelear hasta lo último. Atención, Julio. Atención, equipo rojo, porque esto termina cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! 4 campanadas para Julio y en breve ya va a estar arrancando Lucas. Pero obviamente lo que vamos a hacer antes es verificar que todos los peldaños
estén bien secos para que Lucas haga su pasada. Totalmente. Ahora nos vamos a encargar, digo bien, de secar cada uno de los péndulos para que todos estén en igualdad de derecho, que no haya reclamos. Así que bueno, esto también le va a habilitar arrancar al equipo de Lucas desde cero. Muñe, está por ahí, ¿qué está pasando? 4 campanadas serán suficientes. Julio, ¿qué pasó al final? Me caí. Al momento de caer ya no hay posibilidad de volver, porque Facu me decía, ¿hay otra técnica o ya no hay posibilidad? No hay, en la que caes fuiste. ¿Crees que Lucas puede superarte? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿cuál es la técnica, Facu, que me decía recién en el vivo de Instagram? Y la técnica es poner el tubo debajo de la axila para poder apretar más fuerte y poder pasar. Ahí está entonces, cuando uno se moja, entonces es muy fácil, dice Facu. Vamos a ver qué pasa con Lucas. Bueno, y algo que recién comentaba también el señor juez, era que el segundo gladiador, en este caso el que gane la segunda competencia, podía elegir quién iba primero en esta tercera y última competencia, y Lucas eligió que vaya Julio primero. Ahí está, así que creo que ya está todo chequeado, todo bien seco. Esto tiene que arrancar, tenemos que rendir honor también a nuestro tiempo y a nuestra audiencia. La última pasada de esta tercera competencia arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle! Lucas tiene 200 puntos y esta competencia vale 300 puntos. Nosotros ya tenemos preparadas la camiseta amarilla, la camiseta roja. Así que de acuerdo a cómo se desempeñe Lucas, vamos a estar definiendo este día. ¿Cuántas campanadas necesita Lucas para avanzar, para superar a Julio? Necesita 5. Una vez que de esa quinta campanada, ahí va a poder recuperar su color. Si no, va a ser Julio el que recupere su color. 4 minutos, 23 segundos y esto arranca recién para Lucas, que ya se encuentra secándose los pies, secando también. Está asegurando todo finalmente para mantenerse y sostenerse en los péndulos. Algo importante que me llamó la atención, lo que dijo Julio. Julio prácticamente dejó en claro que en esta competencia, cuando uno cae en el agua, cuando cae en el agua, mejor dicho, se hace muy difícil avanzar. Atención, porque ahí está Lucas, obviamente, secándose de nuevo, asegurando todo en el primer péndulo. Me sorprende que suba tanto. Y por lo visto, al parecer, a él le va mejor esta técnica. Vamos a ver si le funciona. Ahora Lucas se encuentra arrancando su segunda pasada y obviamente ya está en búsqueda de la segunda campanada. Para que Lucas pueda ganar, tiene que lograr 5 campanadas y superar a Julio. Lucas acaba de caer al agua y esto le puede poner en una situación de riesgo. Esto puede complicar. Y ahora el equipo amarillo, tanto Nicole como Mauro y como Rodri se acercan, pero el señor juez les indica que ellos tienen que mantenerse en el búnker. No pueden acercarse al competidor. O por lo menos solamente un gladiador puede estar acompañando. Julio se puso demasiado nervioso, está dando vueltas, yéndose de un lado a otro. Aplaude, no sé si lo vi aplaudir o vi mal. ¿Qué está pasando, Muñe? Bueno, todavía quedan muchos minutos. Yo no entiendo por qué Julio esa euforia, esa alegría. Mira. Ay. Mira, dice, mira, una imagen a veces habla más que 1000 palabras, ¿no? Realmente, al parecer, se le está poniendo complicada la cosa a Lucas. Lucas está intentando avanzar en ese primer péndulo. Se vuelve a secar el cuerpo, vuelve a secar el péndulo, pero finalmente no está pudiendo avanzar. Rodney, también su compañero, se acerca para tratar de ayudarle, y no solamente ayudarle en la parte del secado, sino también en la parte emocional. Vemos que le está diciendo algo, le acercó también unos calzados. Él es motivador. El equipo en el cual está él siempre motivador del equipo. Está coacheando también el equipo amarillo. Siempre, también, aparte, siempre desde el inicio lo vimos a él como que arengando siempre a sus respectivos equipos. Leo. Las palabras de Nicole y Caro dando un mensaje de apoyo final. Lucas, usa la técnica que dijo Facu, debajo de la axila. Ahí está, entonces vuelve a caer al agua y Caro dice, no lo puede creer. Caro, ¿qué le decís al capitán? Que use más la fuerza de brazos, que use solo sus brazos. Bueno, ahí está la técnica también de Carol, de Nicole, que en este caso le tratan de ayudar también a su capitán. 1 minuto 45 segundos. ¿En serio? Lucas no está aprovechando. Bueno, atención porque... porque Facu regaló un tip, siendo él del equipo rojo. Totalmente, ¿eh? Regaló un tip. Y
no está aprovechando. Ahí está. 30 segundos. Prácticamente ya indignado, bastante nervioso también Lucas en este caso por no poder avanzar. Y bueno, quien está celebrando de a poquito es Julio, pero no hay que cantar victoria todavía, quedan minutos. Y bueno, vamos a ver si Lucas finalmente puede avanzar. Hasta el momento Lucas tiene una campanada y de verdad hay un tema. Me parece que está bloqueado también Cas en ese primer péndulo. Claro, lo que pasa es que también... nosotros no estamos compitiendo, nosotros nada más conjeturamos, Dani, nos imaginamos, pero me imagino que la presión que se debe sentir en ese momento y más también escuchando que tu contrincante ya está dando por ganado, debe de restarte muchísima motivación al momento de competir. Vuelve a su técnica hace un rato, pero vuelve también a caer Lucas, el capitán del equipo amarillo. ¿Cuánto queda de tiempo? 40 segundos. Y no solamente estamos viendo que Lucas se resbala, sino que de a poquito también está como muy cansado y eso lo está demostrando. Julio ya está festejando de manera anticipada con la Furia Roja, prácticamente como asumiendo ya el resultado. Y bueno, vamos a ver, no se canta victoria hasta que esto termina. 21 segundos y todo se define. Y también vamos a revelar quién es el ganador del día de hoy. Isaac lo que nos festeja, él está nomás ahí de brazos cruzados. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Con 4 campanadas, con una caída a medio camino, no pudiendo repuntar, los 300 puntos van para Julio. Y de esta manera, el ganador de la tarde es Julio. La recuperaste bastante bien, Julio, así que felicidades. Quiero agradecer a todo mi equipo, a toda la gente que confió en mí, a mi familia, a mi hermano Ale y a toda la fanática del equipo rojo que siempre estuvo apoyando desde el primer momento. Y ahí está Julio, la bestia que recupera la casaca roja. Yo no quiero entorpecer o contaminar este festejo. No quiero tirar la cizaña, pero Julio, le di a Isaac calladito sin festejar. ¿Es por algo? ¿Te molesta esto o te da igual? Me da igual. Le acabo de ganar al capitán del equipo amarillo. Y eso es lo que importa. Y si Isaac quiere competir contra mí, ¡Isaac! ¡Te quiero! Cuando quiera, donde quiera. A ver, Isaac, ahí está la bestia. ¿Qué respuesta le das a Julio entonces cuando quieras compito contra vos, dice? El pez cae por su boca. El pez cae por su boca, ¿eh? Me gusta esa frase. Bueno, te consulto algo más. ¿Por qué estabas de brazos cruzados cuando Julio ganó? ¿Por qué estabas de brazos cruzados? Le pagué con la misma moneda nomás. Él también ayer así se quedaba. Se quedaba, así me miraba. Ahora disfruté la competencia. Y eso. La pregunta 2 sería, ¿quién festejó ayer tu victoria del equipo rojo? Eso también. Me quedé mirando y hay favoritismo acá en el equipo rojo, ¿eh? ¿Y mañana le apoyás a Ángel o a Julio? A Lucas. A Lucas, perdón, a Ángel o a Lucas. ¿Qué definan ellos? Y para Ángel entonces, Ángel, ponete a rezar nomás porque... Nicole acaba de gritar, queda bien. Que a ver, queda bien. Acá Julio quiere agregar una cosita también, un bocadito. Todo el equipo vio, lo vieron todos, hasta los amarillos. Isaac el día de hoy en el entrenamiento le estuvo apoyando solamente a Lucas. Le mostró técnicas a Lucas, le decía cómo hacer correctamente. Así que, Isaac, ¿vos en qué equipo estás? ¿Amarillo o rojo? Ay, ay, ay. La puso comentario para Julio. Sin comentarios, dice. Bueno, queda bien, te dijo Nicole. Es como decir el que está un poquitito ahí. Pero bueno, fuerza, Isaac, para el equipo rojo. Julio, pasa vos a disfrutar, a festejar con parte de tu equipo. No podemos decir que vas a festejar con todo tu equipo porque claramente Isaac, sin comentarios, es un nuevo mecanismo de defensa y de no participación. Él arma una coraza. Claro, ya es así, sin comentarios. Los llamamos a Ángel y a Lucas porque ellos dos van a ser los que mañana van a estar peleando para recuperar color, para no ir a ese bote blanco. Y acá, en serio, la cosa está demasiado complicada. ¿Por qué? Porque mañana
en caso de que no sea un buen día para Lucas, Lucas podría llegar a perder la capitanía del equipo amarillo. En caso de que Lucas pierda mañana, tiene que entregar ese brazalete, brazalete que lo ha tenido durante toda la competencia hasta el día de hoy. Lucas, sabemos que en la tercera y última competencia tuviste la oportunidad de elegir quién pasaba primero. Elegiste que Julio pase primero que vos. En este momento, ¿te arrepentís? ¿Crees que te pudo haber perjudicado eso? Me arrepiento, porque ya estaba sudado, los péndulos ya estaban mojados. O sea, con el sudor del pecho y eso, más yo lo sentía que me regalaba ayer, nada más. ¿Sos consciente que mañana, en caso de perder contra Ángel, por primera vez podrías perder la capitanía del equipo amarillo? Intento no meter eso en mi cabeza, no está para que yo resuelva eso ahora. Tengo que resolver otros problemas que me toca mañana, pero como entra acá, también va a salir por acá y va a seguir en su aire. Eso a mí no me tiene que consumir nada. Ángel, vos no quisiste en ningún momento decir con quién te gustaría competir el día de mañana. Dijiste una frase bastante buena, en serio, de que gane el mejor, que después le enfrento al peor. ¿Cómo te sentís sabiendo ya que mañana competís contra el capitán del equipo amarillo? La verdad que bien. Por más que sea el capitán del equipo amarillo, estoy bien, estoy tranquilo, sereno. Yo sé que puedo vencerle a los dos. ¿Mañana vas a elegirle a Isaac para que forme parte de tu equipo o va a haber una reunión así de equipo rojo y en definitiva ya lo van a terminar por segregar a él? ¿Cómo le voy a elegir al traidor que me mandó acá? ¿Cómo así le voy a elegir? ¡Ay, ay, ay! Muy fuerte. Chicos, mañana, tanto Ángel como Lucas, ustedes van a enfrentarse. Ahora mismo nosotros vamos a subir una nueva encuesta, vamos a compartir en nuestras redes sociales una nueva encuesta que queremos que sea una encuesta en la cual ustedes participen y den sus apreciaciones. @calle7PY, vayan ya nomás a las redes sociales porque ustedes van a elegir la competencia final del día de mañana. El público va a estar eligiendo cuál va a ser la última competencia en la cual Lucas y Ángel van a estar compitiendo. ¿Tubería, cilindro o laberinto acuático? Mañana. Esas son las tres competencias que les damos como opción para que ustedes elijan. Son las tres opciones que a partir de este momento ya están disponibles a través de @calle7PY. Y el público, vos que estás en casa, vas a elegir con qué competencia cierra la jornada de mañana y en qué competencia ellos, tanto Lucas como Ángel, van a tener que dejar absolutamente todo por recuperar su color. La competencia por la cual ustedes más voten, la que tenga mayor porcentaje de votos, va a ser la competencia que se va a estar terminando por montar el día de mañana para que sea la última competencia del día. Fuerza Ángel, fuerza Lucas a concentrarse para el día de mañana. Tratamos de bajar un poquitito la tensión de este momento con nuestra despedida, porque va a ser despedida con baile, Dani. Que se venga el bailongo y no te pierdas mañana una tremenda y nueva edición de Calle 7.